Este es un micro informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Los 53 productos de la canasta básica en Nicaragua tenían un costo cercano a los $400 a inicios del 2021, pero ahora ronda los $450, según las estadísticas del Estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. Nos quedamos muy pensativos de cómo hace el nicaragüense para suplir sus necesidades económicas en el día a día. El economista Marco Peña se hace la pregunta porque el salario mínimo de Nicaragua es inferior a los $200, es decir, menos del 50% del costo de la canasta básica. Entonces, eso significa que el poder adquisitivo se haya erosionado, porque también los salarios reales se mantienen en una tendencia estacionaria. El presidente del Estatal Banco Central, Ovidio Reyes, atribuye el aumento del costo de la canasta básica a la inflación, exacerbada por el encarecimiento del combustible en el mundo. El Banco Central de Nicaragua espera que este incremento en la inflación resulte transitorio, al estar originado principalmente por elementos externos y sobre todo por el impacto que ha tenido el alza de los precios de los combustibles, los que parecen haber alcanzado un máximo internacional con tendencia a estabilizarse durante el siguiente año. Otra de las preocupaciones de los economistas es que el 70% de la población está en el empleo informal y en consecuencia se les dificulta adquirir todos los productos de la canasta básica. Donaldo Hernández, Voz de América. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.